Vaya video, qué situación tan triste, qué situación tan desesperante, qué situación tan terrible, lo que nos refleja este video que se está compartiendo desde el día de ayer a través de redes sociales. Me parece que no está completo en ningún lado. Seguramente lo subieron a YouTube primero y por eso se queda en los 2 minutos 20. Yo no lo localicé completo y no hace falta, créanme que ya con lo que se escucha en el video es más que suficiente para llegar a conclusiones. Es un grupo de mujeres que están con el rostro cubierto, se identifican como indígenas del pueblo Huijaritari, que está en la zona norte del estado de Jalisco. Es un pueblo en el que ellas mismas mencionan a los municipios que pertenece este grupo indígena: Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Huejúcar, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán, San Martín de Bolaños. Y es un mensaje que le dirigen a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, para solicitarle ayuda. Y la forma en que le hablan es bastante triste, porque es como le hablan con mucho respeto, como otorgándole la autoridad que no debería tener porque se trata de un delincuente. Le solicitan ayuda para que le ponga un alto a un individuo que ellas identifican como el jefe de plaza de estos municipios, a quien apodan El Rojo. Lo hacen responsable de pues una serie de delitos que ya sabemos que cometen estas lacras. Ellos que se ufanan de que no roban, no secuestran, no extorsionan. Bueno, pues estas mujeres están diciendo que es al revés, que efectivamente que ellos montan retenes falsos en las carreteras, que roban a la gente a través de la policía municipal, un señalamiento a la colusión con los narcos hacia la policía municipal, que les realizan cobros a ganaderos, a comerciantes, incluso a los alcaldes, y dice que ellas no denuncian por miedo. Y luego hay una frase que menciona esta mujer en la lectura del comunicado que hace, que da, pues no sé, es duro lo que dice. Dice: ante esta situación tan atroz, le queremos pedir a usted nuestro regalo de Año Nuevo, que nos quite a este vulgar ratero bandido llamado El Rojo, córtale la cabeza, mata al bandido este. Con este gesto le hará justicia a toda la gente de la zona norte del estado de Jalisco. Es una barbaridad. Se puede interpretar y leer esto en muchos niveles. Primero, ¿dónde está la autoridad aquí? ¿Dónde está el gobierno del estado de Jalisco? ¿Dónde está el gobierno federal para detener a estos delincuentes, delincuencia organizada, delito federal? ¿Dónde está el gobierno del estado para proteger a esta gente de los robos, de las extorsiones, de los secuestros? Y ante esa ausencia completa del gobierno, que anda metido en otras cosas menos en lo que tendría que estar verdaderamente implicado, que es en la seguridad de esta gente, ellas identifican a El Mencho como la persona a la que le tienen que solicitar esto. Es decir, como que ya lo tienen, la forma de respeto con la que le hablan nos demuestra que ya lo tienen como si se tratara de, pues eso, de una autoridad por encima de las auténticas, entre comillas, autoridades de los gobiernos. Es muy triste escuchar este tipo de cosas. Y esto es también para los que tanto le aplauden a los cárteles, que dicen que no cometen estas barbaridades. Siempre salen con el cuento: los Jaliscos no secuestran, no extorsionan. Aquí les están diciendo que sí. Y no es la primera vez, no son las únicas personas que lo han dicho. O sea, esto es una realidad en todo el país. Todos los narcos, todos los cárteles hacen exactamente lo mismo. Muy triste de verdad el video. Una pena que estas mujeres tengan que, o perciban que la autoridad a quien se tienen que acercar, porque la otra, o sea, la autoridad por la que está en el gobierno, se hace pendeja, y ellas perciban que la autoridad a quien se tienen que acercar es al líder de un cártel. Una barbaridad. Les dejo el video. Saludos. Buenas tardes, señor Mencho, comandante supremo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La presente carta es para su persona. Antes que nada, queremos presentarnos. Somos mujeres huijaritaris de la zona norte de Jalisco. Cansada de tantos atropellos que hemos padecido en nuestra
en nuestra región norte que comprende de 10 municipios: Guajuquilla, Mezquití, Pejucá, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños. Señor Mencho, un poco más de 5 años hemos padecido un sinfín de atropellos en nuestras comunidades Wiraritari, en la zona norte, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos. Todo lo contrario de los principios de la CJNG que usted comanda. Nos hemos informado que el encargado de esta zona es un tal llamado El Rojo, responsable de todos estos atropellos. Nunca en la vida histórica de nuestros municipios jaliscienses del norte no nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos, hasta que llegó este hijo de puta que tiene de encargado en nuestra zona. Este bandido, ratero, quitarrancho, pone retenes para robarles a la gente a través de los policías municipales. Les cobra a los ganaderos, a los comerciantes, no se diga a las presidencias municipales. Los alcaldes tienen que entregar una cuota mensual y de esa forma las presidencias dejan de entregar apoyos a la gente más necesitada, con tal de cumplir sus ambiciones a este lacra. Es un caos total, nadie denuncia por miedo. En nuestras comunidades indígenas han desaparecido compañeros wiraritaris, sin previas investigaciones. Han quitado camionetas a nuestros compañeros wiraritaris. Han robado...